Bueno, nos ha tocado ensayar, me agarraron en curva. Estamos practicando una canción de SOD, una banda de los 80, 90, del crossover que nos inspiró mucho musicalmente hablando. Día de ahora, pues, me han encontrado un poco activo musicalmente hablando. Vamos a tratar de desarrollar, acuérdense que estamos en la asesoría educativa y vamos a enfocarnos a. Estamos en el momento de seleccionar un ejercicio, ¿se acuerdan? Y vamos a tratar de resolverlo mediante cualquier método que hemos visto en alguna forma, en algunos otros videos que está asociado a lo que es la física. Así que, para no darle más larga, vamos a la pizarra mientras seguimos practicando un poquito musicalmente. Bueno, vamos a ver este caso. Dice de la siguiente forma: desde una ventana de un edificio situado a 20 metros del suelo, se lanza una pelota con una velocidad de 15 metros por segundo, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. Determinar dos cosas: cuál es la altura máxima alcanzada y calcular el tiempo en alcanzar el suelo y el alcance. Es un ejercicio típico de tiro parabólico, de movimiento parabólico. Para empezar, se ha lanzado una pelota a partir de un edificio que tiene una altura de 20 metros. Vamos a tratarlo de representar acá. Digamos que este es el edificio y este es el suelo. Más o menos me salió. Esto tiene 20 metros de altura. Y se lanza la pelota a una velocidad de 15 metros por segundo. Además de eso, nos dice que se lanza con un ángulo de 60 grados. Bueno, nos están pidiendo dos cosas. Uno, la altura máxima. Si nos acordamos, vamos a darle seguimiento como que esto fuera el tiro parabólico, tendría más o menos esta forma. Ahí lo pueden ver ustedes. Comienza a bajar, a bajar, hasta que llega al suelo. Yo creo que lo tenemos claro. Pero también si le damos seguimiento acá, trazado en horizontal, esta es la parte que nos interesa de movimiento parabólico. Por acá, vea, a la mitad del movimiento vamos a tener la altura máxima. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero a esa altura máxima le vamos a tener que sumar estos 20 metros porque es cuál es la altura máxima a partir del suelo. Entonces, basado en tiro parabólico, sabemos que, por ejemplo, aquí en la altura máxima, definiendo lo siguiente, ¿verdad? Eso no lo podemos olvidar, que este vector velocidad tiene dos componentes. Tiene una componente en X, ¿verdad? Que la vamos a poner aquí de X, pero también tiene una componente en Y, porque se comporta como un vector. Y en este punto, solo va a tener velocidad en X. La velocidad en Y se vuelve cero. ¿Verdad? Va a tener solamente la velocidad en aquí, en este punto. Entonces, esos son criterios que a veces debemos de dominar de lo que es el movimiento parabólico. Ya partiendo de esto, pues ya comenzamos a hacer los cálculos necesarios. Vamos a ver, vamos a partir del hecho. Para obtener la altura máxima, podemos ocupar cualquiera de las fórmulas de cinemática. ¿Vean? Que nos van a ayudar a entender la forma en cómo interpretamos este caso, ¿verdad? Que está sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Representemos creería que podemos iniciar encontrando las componentes del vector de inicio. Vamos a ver, la velocidad en X va a ser igual, si se viene la componente en X. Este es debido al ángulo, digamos que sería el lado adyacente del triángulo. Por lo tanto, la velocidad en X
la vamos a complementar con la función seno. ¿De qué forma? Sería igual a la velocidad, miren, por el coseno de 60 grados. Y esto ya obtenemos. Sería 15 por el coseno de 60 grados. Vamos a ver. Esto nos daría, incluso ustedes nos pueden ayudar, pueden hacerlo en su casa y lo van a comparar con lo que yo estoy haciendo en este momento. Vamos a irnos a la calculadora, ¿verdad? Y vamos a comenzar acá. Sería, vamos a ver, dice 15 por el coseno de 60 grados. Esto nos da, ya tenemos el valor, la velocidad en aquí va a ser igual a 7.5 metros por segundo. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque nos interesa conocer los componentes del vector. Ahora vamos a la velocidad en y. Si la velocidad en x es coseno, la velocidad en y va a ser seno. Eso ya es por lógica. No nos vamos a meter en este momento a interpretar geométricamente o basado en trigonometría, perdón, las diferentes formas de interpretación de los componentes de un vector. Entonces aquí sería seno de 60 grados. Y eso sería igual a 15, pero por el seno de 60. Eso nos da, vamos a colocarlo acá. Según la calculadora, vamos a cambiar aquí, en vez de coseno, vamos a poner seno. Nos da 12.99, exacto, 12.99, o sea casi 13, ¿qué? Metros por segundo. Entonces con eso ya tenemos algunos datos que nos van a ayudar a interpretar, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa es ver el movimiento en Y, porque si ustedes se fijan, vamos a conocer que parte con una velocidad de 12, porque es la componente en Y. Cuando lleguemos al punto máximo, la velocidad en Y va a ser 0. Pero la velocidad inicial es de 12.99 metros por segundo. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Podemos ocupar las fórmulas de cinemática, que son algunas de las que nos pueden ayudar a interpretar, ¿verdad? De una manera más sencilla en los cálculos. Entonces vamos a agarrar como que fuera, si ustedes fijan, caída libre, ¿verdad? Y vamos a conocer, podemos, como lo que nos interesa es la altura, ¿verdad? Vamos a buscar o vamos a ocupar las fórmulas que definen la altura. Para ello tenemos algunas fórmulas, como por ejemplo, sabemos que la velocidad final al cuadrado en Y, ¿verdad? Esta sería la velocidad inicial, bien, la voy a poner aquí. La velocidad en X no la voy a poner velocidad inicial, porque la velocidad en X, si se recuerdan, es constante durante toda la trayectoria del tiro parabólico. Entonces, la velocidad en X se va a mantener durante toda la trayectoria, no va a cambiar. La que va a estar cambiando y fluctuante es la velocidad en Y. Entonces la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado, ¿verdad? Más, bueno, en este caso va a ser menos, porque vamos a ir en contra de la acción de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Dos veces la gravedad multiplicado por esta distancia, que es la que desconocemos, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá. Y sería h. Vamos a conocer. Incluso aquí lo voy a cambiar. Quizás lo vamos a poner como un h1. Es la altura máxima que se va a dar. Entonces la vamos a colocar aquí, h1.
Pues este, la velocidad en Y final va a ser 0. Este ya lo tenemos, que es 12.99. Tenemos gravedad y podemos despejar H. Nos quedaría de la siguiente forma, si ustedes se fijan. Este es H1, pero al cuadrado. Esto es al cuadrado. Esta es una de las fórmulas generales de cinemática que podemos utilizar para encontrar, digamos, lo que es estas variantes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es nada más utilizar las leyes famosas de despeje. Con eso ya casi tenemos, digamos que todo, porque ya tenemos ciertas condiciones, ¿ve? Aunque en realidad aquí no es al cuadrado, ¿ve? Aquí me equivoqué, tiene que ser así nomás. Que es velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, menos dos veces la gravedad por la altura que queremos calcular. Despejamos H. ¿Cómo la despejamos? Pasamos todo esto para acá, va a quedar dos veces la gravedad, miren, por la altura 1, y eso es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado. De H1 va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado. Y esto dividido en dos veces la gravedad por la altura. Dos veces la gravedad, porque la altura queda ahí. Y todo esto ya lo tenemos. El primero sería 12.99 al cuadrado. Y esto dividido entre 2 por la gravedad, que es 2 por 9.8. Si calculamos, ya con esto ya casi tenemos toda la. Y miren, y a esto le vamos a sumar los 20 metros para obtener la altura total. Ya lo vamos a colocar por ahí. Entonces, si dividimos, ocupemos la calculadora para ver ese ejercicio. Sería, vamos a hacerlo acá, sería 12.99 al cuadrado. Entre 2 por 9.8 da un valor aproximado de 8.61 metros. Lo que no había comentado, que todo está en sistema MKS, ¿verdad? Estamos hablando de metros segundos, así que tanto la distancia de desplazamiento va a estar en metros. Da 8.61. Pero no es eso lo que nos piden. Nos dicen cuál es la altura máxima alcanzada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a colocarlo por acá. La altura total, le vamos a poner HT, debería ser igual a 8.61. Y a eso le vamos a sumar los 20 metros que ya estaban por ahí, que es de la altura del lugar donde está disparando la pelota o lanzando la pelota. Entonces, ¿cuánto es la altura total? Sería de 28.61 metros. Ya tenemos el primero. Con esto hemos contestado la primera consulta, que era cuál es la altura máxima. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Calcular el tiempo en alcanzar el suelo, o sea, el tiempo que tarda, miren, lo vamos a describir acá. El tiempo que tarda es el total, vea, todo este tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Podemos determinar el tiempo acá, miren. ¿Aquí qué necesitamos? No tenemos la distancia, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos es la altura máxima. Incluso podríamos determinar cuánto es, por ejemplo, el tiempo que se tarda acá, y luego vamos a determinar el tiempo acá. O sea, ¿cuál es el tiempo máximo? Podemos hallar el tiempo de caída, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo que tarda en ganar la altura máxima. Ya teniendo ese tiempo, lo multiplicamos por 2 y sabemos cuál es el tiempo total. ¿Y cómo podemos encontrar eso? Fácil. Vámonos a la misma fórmula. Vamos a mover esto por acá. Vamos a calcular ahora el tiempo, porque eso es lo que nos están pidiendo, el tiempo que se tarda en caer al suelo. Y el alcance. Bueno, todo lo podemos determinar. Vamos a ver el tiempo. Vamos a definir el primer tiempo de la siguiente forma:
la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Estamos asumiendo el tiempo en que tarda de subir hasta acá, a la altura máxima. Velocidad final ya sabemos que es cero. Entonces, si despejamos, nos va a quedar, yo no solo lo despejo, t va a ser igual a la velocidad inicial. Pero ¿cuál velocidad? Estamos viendo y, era en y, eso no lo había colocado acá. Entonces la velocidad en y menos la gravedad. Perdón, si estamos despejando. Borro esto. Llevo la velocidad en y y el t que estamos multiplicando, no, el g que estamos multiplicando t pasa a dividir. Así que va a quedar de esta forma. Aquí ya lo tenemos. ¿Cuánto es la velocidad en y? Aquí la teníamos, vea, es 12.99. Y eso lo vamos a dividir entre la aceleración de la gravedad, que es 9.8. ¿Cuánto da entonces el tiempo? Tiempo 1, le vamos a decir. Porque aquí son tres tiempos. Ya lo explico. Eso sería igual a tener 12.99 entre... Háganlo ustedes en su casa para ir comparando. Da 1.33 segundos. 1.33 segundos. Tiempo. Pero si ustedes se fijan, voy a asignar el tiempo en subir es tiempo 1. Y el tiempo en bajar es el mismo tiempo 1. O sea, lo mismo que tarda en subir es lo mismo que tarda en bajar. Entonces, el tiempo total, por lo menos desde acá hasta acá, voy a marcar hasta acá. Le voy a llamar el tiempo de vuelo 1. Entonces lo vamos a poner acá. Tiempo de vuelo 1 va a ser igual a 2 veces T1. O sea, en otras palabras, 1.33 por 2. Vamos a multiplicar por 2. Eso nos daría 1.33 por 2 da 2.66 segundos. Ya tenemos el tiempo de vuelo 1. ¿Qué nos falta? El tiempo de vuelo 2, que es llegar hasta acá. Desde este punto, que le voy a poner punto A, hasta el punto B. ¿Puedo medir el tiempo? Sí, como caída libre. Tengo la altura, miren. La velocidad también acá, la misma con la que va a llegar, es con la misma que inició, que es de 12.99, porque eso mantiene la conservación de la energía acá. O sea, la velocidad con la que inició es la misma con la que llega a este punto. Entonces ya tenemos la altura, lo que vamos a calcular nada más es el tiempo de caída. Entonces podemos ocupar esta misma fórmula, y eso nos va a dar el tiempo. Solo que ahora, para hacer el otro análisis, voy a hacer un poco pequeño. Creo que se logra ver. Vamos a colocarlo acá para que vean que aquí es de ir razonando nada más. Entonces lo vamos a poner de A a B. Vamos a calcular el tiempo. Aquí vamos a calcular el TB, tiempo de vuelo 2. ¿Cómo calculamos eso? Utilizando esta misma fórmula. Vamos a ver, velocidad final en y pero hay un detalle, acuérdense que aquí este cuerpo va a venir cayendo y va a tomar velocidad. Aquí ya no va a ser cero, entonces creería conveniente que calculemos primero la velocidad y de ahí nos vamos a lo demás. ¿Cómo calculamos la velocidad? Utilizando la misma fórmula, esta que utilizamos para encontrar la altura, porque ya tenemos ese dato. Esta misma fórmula. Si yo despejo, porque lo que nos interesa conocer ahorita es velocidad final. Vamos a poner velocidad final en y al cuadrado. Es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado. Menos dos veces. Aunque aquí, como va en aceleración, vea, es más. Dos veces la aceleración de gravedad
por la altura, estos digamos que sería la altura 2. Por la altura 2. Y aquí pues ya tenemos este dato que sería 12.99. cuadrado más 2 por 9.8 por la altura 2, que es 20. Ven que todo se está dando de una manera organizada y fácil de determinar. Aquí sería 20. Calculemos, vamos a ver, eso sería igual 12.99 al cuadrado más 2 por 9.8 por 20. Y con esto vamos a ver acá. Lo único que aquí nos va a dar es un valor de 560, que después le vamos a sacar a raíz para poder tener el valor de la velocidad de ella. 60.74, y eso da la velocidad final en Y, pero al cuadrado. Entonces venimos, sacamos raíz acá, y entonces la velocidad final en Y nos va a quedar, ok, vamos a sacar la raíz de 560.74, da 23.68. 23.68 metros por segundo. Y ahora sí, ya teniendo este dato, pues ahora sí podemos encontrar el tiempo, el TV2. ¿Cómo lo encontramos? Con esta formulita, donde decimos que la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más. ¿Por qué más? Porque vamos en dirección de la aceleración de gravedad, entonces se suma gravedad por el tiempo. Entonces aquí, si despejamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Miren, la T va a quedar igual a la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y, porque este pasa aquí a restar, ¿verdad? Y todo eso dividido entre la gravedad. Y con eso ya vamos a conocer el tiempo, y ahora sí ya vamos a tener el dato del tiempo total. Nos quedaría, si vamos a la ecuación, velocidad final en Y es 23.68 menos velocidad en inicial, que es 12.99, que así lo duplica, y eso dividido entre la gravedad, que es 9.8. ¿Cuánto da ese tiempo? Hagamos la operación. Sería 23.68 menos 12.99, eso es igual entre 9.8, y eso nos da 1.09. ¿El qué? Segundos. Voy a moverlo por acá. 1.9 segundos. Ya tenemos todo el tiempo. Esto sería el tiempo, ¿verdad?, de vuelo 2. No lo había puesto aquí. Entonces, el tiempo total sería la suma de estos dos tiempos. O sea, 1.33 más 1.09, dando un tiempo de vuelo total, ahora sí, desde que se lanzó hasta que llegó al suelo, tendría un tiempo, vamos a colocarlo, 1.33 más 1.09,
da 2.42 segundos. Ya tenemos parte de la segunda pregunta. Tiempo total. Ya tenemos, vamos a colocarlo. La primera que nos pedían era esta. Lo voy a colocar acá. De la segunda. ¿Qué nos faltaría? El alcance. Y el alcance que es esta distancia. Está acá. Le vamos a dar el alcance, lo vamos a representar por la distancia D. Pero para eso yo necesito esta distancia pequeña, miren. Le voy a llamar D1. Esta distancia más grande, perdón, y la pequeña que es debido a esta, digamos, distancia que va a tomar a partir del punto A al B es la distancia 2. Entonces, D va a ser la suma de esas dos distancias. Entonces, ¿podemos determinar ambas? Sí, de manera sencilla. Vámonos para acá. Ya nos hizo un poco grande este proceso, pero así es. Para determinar la distancia total, no es necesario ocupar más que los tiempos que tenemos y ocupando. Bueno, ni siquiera es necesario de uno y de dos. Yo creo que aquí voy a corregir. Incluso lo voy a hacer de una manera más sencilla. Es esta distancia, ¿y cómo la vamos a conocer? Teniendo el tiempo que se tarda desde aquí hasta aquí, ya lo tenemos, que es 2.42 segundos, ¿sí o no? La velocidad en x, recuerden que eso va a ser constante, la velocidad en x no va a cambiar hasta llegar acá, ser la misma. Por lo tanto, yo puedo ocupar acá, lo vamos a hacer aquí de manera sencilla. O sea, esta no viene acelerada, es una velocidad constante, por lo tanto, ¿se acuerdan? Velocidad es igual a distancia de lo que queremos entre el tiempo total. Ah, entonces la distancia va a ser igual a la velocidad en X. Es la velocidad en X, la constante, multiplicado por el tiempo total. Y ambos ya lo tenemos. ¿Cuánto es la velocidad en X? Ya lo hemos calculado acá. Es 7.5. Y eso multiplicado por el tiempo total, que es 2.42. Ojo, para eso hay que manejar los conceptos de cinemática, en algunos casos de caída libre o tiro parabólico. 7.5 por 2.42 da un valor de 18. Entonces, esta es la respuesta. Miren, la distancia es igual a 18.15 metros. Voy a borrar acá, me equivoqué. 15 metros. Y con esto, pues ya tenemos todo lo que queríamos saber. Así de fácil y de sencillo como hemos publicado en algunos detalles de lo que hemos desarrollado para exclusivo para este ejercicio. Aquí está. Vamos a ver cómo nos queda. Ahí está. Ahí se muestra todo el desarrollo. Espero me hayan comprendido. Practicando ahora con una canción de Suicidal Tendencies, otra banda que marcó mi época musical. Así que estamos tratando de compartir no solamente lo que manejamos como canal PH, sino que también nuestros gustos musicales y personales. Así que, bueno, pudieron ver que el desarrollo de estos casos en el área de la física, que por cierto, ahora terminamos con física y vamos a volver con matemática en el próximo video. La metodología aplicada de una manera sencilla, utilizando las fórmulas que ya de alguna manera conocemos, simplifica mucho el trabajo y análisis físico.
Eso pudieron ver en el video. Bueno, acuérdense que estos videos también están con el fin de que todo aquel que le gusta el área de la matemática y la física y tenga alguna duda, pueda escribirnos a la caja de comentarios y pueda decirnos, miren, no sé si nos pueden desarrollar un caso sobre este tema, sobre este otro, y con gusto nosotros lo vamos a resolver. Además, acordémonos que como Canal PH damos asesoría empresarial, apoyamos a los emprendedores con entrevistas, las cuales son gratuitas. Nosotros no cobramos ningún centavo porque alguien nos diga, mire, cree que nos puede venir a promocionar, o queremos dar a conocer un nuevo servicio, o esta empresa es nueva y queremos darnos a conocer. Con gusto, como Canal PH, los apoyamos. Así que de mi parte, agradecerles a todos. No olviden suscribirse, compartirlo y darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que hacemos en la semana. Así que de mi parte, agradecerles y nos vemos en un próximo video.